aplauso para todos los artistas presentes esta noche. Bien fuerte ese aplauso. Y las gracias, por supuesto, mediante el mismo, por tanta belleza. Se ha visto sobre este escenario lo mejor del país en esta presente jornada en canto, poesía, danza y música en el marco de esta primera gran noche de final que continúa ahora sí con la segunda vuelta, la segunda pasada en el rubro solista de Malambo a solicitud de los señores del jurado. Emilce, por favor, vamos a recordar qué es lo que reza el apartado del reglamento Precosquín en cuanto a este rubro. De existir requerimiento del jurado para una segunda pasada, se realizará un contrapunto entre los participantes. El mismo consistirá en la presentación de una mudanza con un mínimo de 4 compases y un máximo de 8, más el repique, por supuesto, con su correspondiente devolución y cierre de 2 compases. El participante deberá tener preparado 3 pasadas diferentes. Deberán realizar el mismo estilo tanto en preselectivo, ronda y final. De existir paridad entre los malambistas, se realizará contrapunto con obstáculo para el que deberán tener preparada diferentes pasadas. Dicho esto, entonces, comenzamos. Convocamos al escenario al participante número 10, Daniel Andrés Espós, por sede Las Breñas. Al participante número 30, Ramiro Gastón Guevara, por sede Salta. Y al participante número 31, Federico Sosa, por sede Godoy Cruz. El Atahualpa Yupanqui. Participantes, es todo suyo. Sí. Estilo es bien carpero, no me atisco por quien soy.
Señores del jurado, ¿es necesario una nueva más, una vuelta más? Nueva pasada entonces. Participante 10, Daniel Andrés Espós. Participante 30, Ramiro Gastón Guevara. Y participante 31, Federico Sosa. Adelante. Bien salteño, que se venga nomás.
Consultamos nuevamente, señores del jurado, ¿es necesario apreciar otra pasada con lo apreciado justamente? ¿Es suficiente? Una pasada más. Estamos en lo correcto, una pasada más, perfecto. Participantes, nuevamente, otra pasada. Participante 10, Daniel Andrés Espós. Número 30, Ramiro Gastón Guevara. Y número 31, Federico Sosa. Tercera. Saluditos para los amigos de Salta, los Vargas, a ver. Alejandra Vidala Barbosa, Rubén Suárez, Miguel Diosquez Dupuy, señores del jurado en danza, con lo apreciado es suficiente. Tres pasadas ya para los participantes en este rubro solista de Malambo. Vamos a aguardar unos instantes mientras se determinan qué va a continuar, qué va a suceder en esta instancia en la cual, perfecto, estamos viviendo. Con lo apreciado es suficiente, vamos a llevarle el aplauso bien fuerte, señoras, señores. Sí, sí. A Daniel Andrés Espós, Ramiro Gastón Guevara y Federico Sosa.
ovación, el público de pie aplaudiendo a estos talentosísimos malambistas, bien digo. Vamos a llevarle el aplauso también a los musiqueros que han acompañado.